Hola, estimados amigos, bienvenidos a Guerreros de la Paz. Y en esta ocasión tengo un invitado de Judo y Jiu-Jitsu. Él es el profesor Ángel David Trujillo Martínez. Bienvenido. Gracias, doctor, gracias por la invitación. Bien, Ángel ha sido un gran competidor de Judo y de Jiu-Jitsu. Conoció toda la República, bueno, ha conocido toda la República Mexicana peleando. Y a últimas fechas es alguien que visita los dojos y llega, entrena, comparte conocimientos y pelea. Así es. ¿Cómo, de qué edad iniciaste? Bueno, yo inicié a los 11 años con usted, doctor, cuando estaba el dojo en la Novena Sur, el dojo Jigoro Kano Kimura. Ahí es donde yo inicio en este camino de la suavidad. No recuerdo si te llevó tu mamá. No, yo fui por iniciativa propia. Y ya posteriormente ya llegaron, me inscribieron. Pues a partir de ahí iniciamos creo que fue como a los 2 meses mi primer nacional en Oaxaca. Y ahí fue donde obtuve mi primer lugar. Y ya a partir de ahí dije, no, pues aquí me quedo, de aquí soy. Y es que van a ver ustedes que en esas competencias como las de Judo, cuando él llega con nosotros, ya teníamos un poco de haber empezado, ya teníamos esa experiencia como entrenadores, y además él siempre tuvo esas facultades que no tienen todos para pelear. Son cualidades que ya se traen, cualidades innatas, como las de él. Tuve varios alumnos, de hecho ahorita su hermano, que es el presidente de la asociación de judo del estado de Chiapas. Bueno, ¿cómo se llama la asociación? Alianza de Yudocas Chiapanecos. Presidente de la Alianza de Yudocas Chiapanecos, y es el presidente, pero está compitiendo ¿en dónde? Ahorita acaban de representar a Chiapas. Estaban en Mazatlán, Sinaloa. No tuvieron, me parece, 4 medallas de oro y 2 de bronce. ¿Fue en el campeonato nacional? Uh-huh. ¿Eliminatoria? Sí, el Tomoyoshi Yamaguchi. De acuerdo. Y entonces, recordando a Ángel, en muchos torneos en los cuales participó, por ahí tenemos varios videos y medallas, pero además en tu papel de entrenador auxiliar, yo fuiste mi entrenador auxiliar de la selección de Chiapas. Así es. Entonces, por el trabajo que nosotros tenemos, y siempre ha habido trabajo en la medicina, de repente le hablaba: Ángel, llevo en media hora y por favor empiecen a trabajar cosas de competencia que ya saben ustedes. Entonces ya él se encargaba de calentamiento y de empezar a trabajar todo lo de competencia con esa confianza que le puedes tener a alguien que lo conoces desde muy pequeño y que no solamente es competidor sino además buen entrenador. Y otra cosa que siempre ha tenido el profesor Ángel David, que ha tenido esa empatía para llevarse bien con todos. Gracias, doctor. Sí, pues ha sido algo que siento yo que me ha abierto las puertas, ¿no? En diferentes áreas, y pues el judo, el jiu-jitsu, que es hermandad, no podía faltar. Ahora, ¿tú recuerdas tu primera competencia de judo? Sí. ¿En esa de Oaxaca? Sí, sí la recuerdo muy bien. De hecho, me parece que, pues ahora sí que fue la vieja escuela, ¿no? Fue, me parece, William, fue Romeo, fue Ulises, en ese tiempo, bueno, pues fue de ellos, recuerdo, y yo era el más pequeño de todos, obviamente, y pues eso me sirvió también bastante para llegar a tener esos resultados, el estar luchando con gente más grande que yo, siempre pienso. Bien, entonces, esa fue tu primera competencia de judo y tu primera competencia de jiu-jitsu. Mi primera competencia de jiu-jitsu fue aquí en Tuxtla, fue en uno de los eventos que organizaba en ese tiempo el profesor Comanche o las competencias que organiza el profesor Adán. Y ahí fue donde yo inicio, obviamente como con el estilo de Ne Wasa, que es el que caracteriza al judo, la pelea en suelo.
y con eso inicio, y obviamente usted ya nos había dado conocimientos de jiu-jitsu, de jiu-jitsu tradicional y también de jiu-jitsu brasileño, y con eso también obtuvimos buenos resultados. Ya posteriormente, ya en mis, ya que será varios años después, ya me empiezo a formar parte de un club de jiu-jitsu brasileño, en donde pues afortunadamente igual me abrieron las puertas, y ya empiezo a competir, ya ahora sí como con graduación de jiu-jitsu como azul, y también obtuve primer lugar y segundo lugar a nivel nacional. Fíjate qué interesante, porque cuando se fundó el judo en Chiapas, que lo fundamos en 1999, obviamente empezamos a dar clases antes. Ahí fue cuando se funda la asociación, en julio de 1999, y ya había fundado el profesor Basilio Scalceris el jiu-jitsu. De hecho, fuimos cofundadores y él fue cofundador del judo. Y ahora, nosotros traíamos ciertas ideas quizá diferentes, porque conforme fuimos tomando experiencia, ustedes tenían un torneo primero quincenal. Sí. Uno de judo y luego uno de neguasa. Y después hacíamos primero el de judo y luego el de neguasa. Y el de neguasa era jiu-jitsu brasileño prácticamente, lo que trabajamos. Pero eran cosas divertidas, ¿no? Sí, de hecho, pienso que fue el estar haciendo competencias constantemente, pues nos daba el fogueo. Se nos quitaban los nervios un poco a la hora de competir, aunque eso casi siempre suele pasar. Bueno, sí, siempre que ibas a pelear empezabas a sudar, ¿no? Y hasta la fecha, doctor. Y otros conmigo ya empezaba muy nervioso. Era de los competidores que yo sabía que ya entraba en ritmo inmediatamente. Había otros competidores, como en el caso de Edgar Ashley, o otros competidores que son muy buenos también, pero que tenía que mandarlos a calentar con media hora antes para que pudieran entrar. Si no, entraban muy pasivos, ¿no? Entraban, ¿qué onda? ¿Qué? En cambio, así no entraban directamente a la competencia. Qué bien, fíjate. Ahora, ¿qué consejo le das a la gente que inicia? Porque aparte, tú eres biólogo. Sí. Sí, ahora sí, creo que desde niño tuve interés por esa carrera y pues se logró. Pues actualmente pues soy biólogo. Entonces, un biólogo que además un día que iba en la camioneta de atrás con la familia y de repente, ¿qué traes ahí? Porque veía que traía algo escondidito. No, nada. Y los demás ahí se reían nerviosos. Todo. ¿Qué traías ahí? Ah, traíamos una serpiente. Traía una serpiente. Queríamos liberar en un... Que iban a liberar en el ranchito donde íbamos. Entonces, pero no lo dijo, porque si nos hubiera dicho, no lo hubiéramos llevado. Pero bueno, él siempre gustó de los animales, de repente tenía algún lagarto. Sí, de hecho, mi faceta de animalero, pues sigue, ¿no? Eso es, creo que hasta que yo me muera, ¿no? Pero, de hecho, no se salvó ni mi etapa competitiva. Cuando estuve en el centro de alto rendimiento, en el CENAR, tuve animales, de hecho, ahí. Y no me dejará mentir, el sensei Nahor Castillo, él, pues, él tiene una pequeña fobia, entonces es una broma que le hice por ahí, que creo que después de eso ya no volvió a ser el mismo. Saludos aquí a mi estimado. Y es que Nahor Castillo, un competidor, uno de los mejores competidores que hemos tenido mexicanos, es de Hidalgo, y entonces estaba en la misma categoría, y se daban unas peleas, pero tremendas. Que de hecho acabaron siendo grandes amigos los dos. Sí, por supuesto. Sí, entonces era muy emotivo porque Hidalgo tenía una selección muy grande y con mucho fogueo, y la selección de Chiapas era chiquita y con poco fogueo, puesto que aquí no había recursos para fogueo como había en otros estados y como seguramente no hay todavía. Pero aún a pesar de eso se daban bien las cosas, ¿no? Sí. Ahora, ¿tú qué le recomiendas a los chicos y chicas que nos están viendo? ¿Deben entrenar judo? ¿Deben entrenar jiu-jitsu? ¿O cualquier arte marcial que les agrade, pero deben entrenar algo? Sí, definitivamente pienso que las artes marciales, pues aparte de ser un deporte, pues tienen muchos valores, ¿no? En mi caso, pues me ha servido muchas veces durante mi crecimiento, desde niño hasta adulto. Pues uno presenta cambios, ¿no? En la actitud incluso, ¿no?
y como decía usted, creo que regresamos nuevamente a lo básico, ¿no? A del judo, que son los valores, y ahí es donde retomo mi camino nuevamente. Incluso como terapia también es impresionante. Y vean que un día vino alguien de la Federación Mexicana, muy bueno, y me dice, ¿cómo vas con los alumnos? Todavía no habíamos ganado las medallas. Y le digo, muy bien, le estoy dando clases como me enseñó mi profesor Daniel F. Hernández. Y entonces me dicen, a ver, vamos a ver cómo entrenas. Y entonces entrenamos, por favor, su cinturón. Bien, ready. Entonces trabajamos esto, ¿no? Osotogari, uno, entramos aquí, Osotogari, él entra, Yashibaray, uno, dos, entramos acá, Yashibaray. Pero lo que no sabían es que trabajábamos lado izquierdo. Entonces trabajamos aquí, Osotogari, Osotogari, Yashibaray. Y entonces trabajamos, que esto ahora lo puedo decir porque no estamos compitiendo ahorita, pero ellos trabajaban doble del lado izquierdo y luego derecho. Y entonces cuando peleaban, les decía, vamos a entrar, agarren derecho, peleen suave y de repente cambian al izquierdo y el rival no se va a dar cuenta. Hacen su entrada, marcan y regresan al derecho y se defienden derecho. Y entonces los traíamos locos de repente, ¿no? Sí. Marcando, marcando y no entendían qué hacíamos. Entonces vino el profesor y me dice, ¿sabes qué? Eso ya no sirve, ya está obsoleto, hay que cambiarlo. ¿Y cómo se va a entrenar así? Ah, bueno, le dije que sí. Cuando, obviamente no le hice caso porque el profesor Daniel Hernández siempre fue mi maestro, mi sensei, y él sabía lo que hacía cuando me daba clases. Y entonces, después vino mi profesor y dice, ¿qué pasó? No, pues ya ganamos varias medallas, ya ves. Tenías que cambiar la forma de entrenar. Nunca le dije, yo creo que algún día se va a enterar que no lo cambié. Que seguimos entrenando como mi profesor, el sensei Daniel Hernández, nos enseñó. Bien, ahora, ya que le recomendamos que practique un arte marcial y que pueden obtener defensa, deporte, salud, disciplina. ¿Te ha servido eso para la vida diaria en la profesión? Sí, sin duda. ¿Por qué pregunto esto? Porque cuando nos hemos parado aquí los profesores, digo, han estado conmigo muchos profesores de Karate Do, de Taekwondo, y todos ellos, al igual que yo, sabemos que nuestros alumnos son buenos ciudadanos y lo han dicho. Y entonces tenemos aquí a un biólogo, tenemos abogados, tenemos médicos, arquitectos, y los que no terminaron una carrera son gente muy honesta que trabaja muy bien y que además continúa practicando este arte marcial. ¿Piensas dejar de practicar? No, de hecho siento que cada que me separo un poco de esta parte del judo, algo me indica que debo regresar y nuevamente retomo mi camino. Claro, un poquito por acá para que podamos ver esto. Cada vez que te separas del arte marcial, ¿qué pasa? Vuelves a repetir. Ah, ok. Pues, te necesitamos nuevamente volver a regresar para volver a sentirnos bien, porque pues es parte de nosotros. Una vez que entrenamos un arte marcial, ya se vuelve parte de nosotros. Entonces, este entrenamiento de todos los días, cuando él tira un golpe, entonces yo no sé a dónde va, ¿sí? Voy acá, o bien yo tiro el golpe, él va a bloquear y él va a hacer alguna de las técnicas que sabe. Obviamente que esto, si no le estuviera avisando y fuera de improviso, él actúa muy rápido y igual. Porque la vida es igual. En la vida, de repente hay alguna situación que nos hace reaccionar. Y esa reacción de trabajo, de alguna actividad que puede ser estudiar más, prepararse más, un examen difícil, nos hace reaccionar rápidamente y decir, yo puedo, yo sé, tengo esa disciplina para poder estudiar más y poder salir adelante. Y eso es lo que nos enseña el arte marcial, eso es lo que nos enseña el camino de un maestro, y de hecho él ahora es un excelente profesor,
y me da muchísimo gusto que continúes por ese camino. Gracias, doctor. Sí, de hecho, pues esperemos seguir en este camino hasta que la salud, hasta que el cuerpo lo permita, ¿no? Y es que cada fin de año, bueno, a veces sí nos reunimos, sí. Nos reunimos como 10, 14, ¿no? Sí. Y entonces, después veo que pasan 2 horas y 3 horas y todavía no se quieren ir. Nos ponemos al día. Sí, ¿verdad? Porque luego tiene años y no nos vemos. Digo, bueno, no años, pero meses. Sí varios meses. Sí. Y entonces logramos otra vez sentir esa cuestión de el arte marcial, de esa hermandad. Exacto. Y eso nunca se va. O sea, yo a veces dejo de verlos y nuevamente los vuelvo a ver. Y es como si no hubiera pasado ni 2, 3 semanas, ¿no? Y como fundador del judo de Chiapas, cuando veo que los alumnos que ahora son profesores se reencuentran y los veo como una gran familia, tenemos esa satisfacción de haber aportado junto con mi profesor Daniel E. Fernández, tanto para el judo como para el jiu-jitsu, como el profesor Vasilios Caselis, a quien le mando un saludo, y a todos los profesores que nos ven y que están haciendo ese trabajo día a día, constantemente aportando. Ya saben que en Diario Ultimátum, en este programa, tienen abiertas las puertas porque queremos que la gente conozca más de las artes marciales, de estas artes de paz, porque eso es un dominarse uno mismo. Y entonces tenemos karate, lima lama, kung fu, todas las artes marciales, jiu-jitsu, ¿cuáles se le pasan? Kickboxing, todas las artes marciales, lucha olímpica, que también están abiertas las puertas para esto. En el siguiente programa vamos a tener a un campeón de vencidas y vamos a hablar de los campeonatos de vencidas, y viene un campeón impresionante de levantamiento de poder, y ya van a platicar con nosotros, porque al final de cuentas todos somos guerreros, guerreros de la paz, porque tenemos que caminar por el mundo con esa tranquilidad que ahorita no se tiene en Rusia ni Ucrania. Sí. Y que todos anhelamos y hacemos oraciones porque eso se termine pronto. Y ya saben, estimados amigos, que nos vamos a seguir viendo en Guerrero de la Paz, en mucho más programas, y el profesor más adelante vendrá para que nos pueda mostrar algunas técnicas de piso, otras técnicas arriba, para que puedan conocer más. Ahora, tendremos pronto, creo, ya estamos viendo con los demás profesores, un evento grande, donde participen todas las artes marciales. Alguna vez lo hicimos, y era Festival de las Artes Marciales. La hicimos en homenaje al profesor Francisco Gutiérrez Mena, y tendremos homenajes para varios profesores, porque estarán de acuerdo conmigo que todos los de las artes marciales son parte de nuestra familia. Sí, aquí en Chiapas todos nos conocemos. Aquí en Chiapas nos conocemos y somos amigos. Y no sí, se olviden, algún mensaje, algo que quieras pues decir. Aprovechar el comercial, ¿no? Para que lleguen a entrenar en el Parque del Oriente. Está el judo con el profesor Roberto, quien es el maestro ahí. Ahorita tiene un grupo de niños con buen potencial, que pronto van a llegar a ser campeones. E igual también, en el caso de que quieran practicar el Brazilian Jiu-Jitsu, con el profesor Emilio Gómez. Él se encuentra en la calle Central y Séptima Poniente. Y próximamente lo tendremos a Emilio por acá. Esperemos, sí, claro. Y ya saben que sábado y domingo pueden entrenar judo con un servidor, para que podamos completar todo ese esquema de artes marciales, y con el profesor Adán Castillejos, y hay varios profesores que estarán viniendo con nosotros. Ángel, doctor, muchísimas gracias. Y nos vemos en Guerreros de la Paz.